Y así es, aquí continuamos con otro video más. Gracias a todos los amigos que están pendientes de este video. Por allá al fondo vemos cómo Carmelo se divierte allá con el amigo René. Pues por allí Olga, todos los muchachos por aquí, Esteban también un poco nervioso por lo que está pasando, pero bien, todos, algunos somos así de penosos, otros no lo somos, en fin, en el mundo hay de todo, y lo que uno pues, lo que uno le sobra, otro le falta, lo que otro le falta, uno le sobra, sí. Un saludo muy especial para mi amigo Roberto Quintanilla y para Norma Quintanilla. Saluditos. Saluditos para Roberto Quintanilla. Saluditos a Rótulo. Sí, saluditos allí para. Saludos para todos los amigos que nos ven a esta hora del día. Juancito, venga de para acá, hijo, y no lo vamos a pasar a bailar con la escoba. ¿Y por qué andas decepcionado? Bueno, antes de todo, quiero mandar un saludito ahí para Norma. La esposa de Roberto. Callaste, vos. Sí, también para ella. Para Norma. No, los de arriba, ¿cómo llaman vos? Orozco. No, hombre, Norma. Quintanilla. No, casi. Álvarez. Norma Castro. Empieza con. Ah, Juancito. Norma. ¿Le di cuento algo? Espérese, Ramón. Hoy fui por allá por el Naranjo y me dijeron que lo ven seguido por allá a usted. Ramírez. Ajá, por allí, por allí, por ahí. Norma. López. Más rato le puedo decir. Un saludo para Norma, hasta allá. Virginia. Álvarez. Álvarez. No, que hoy le dije yo, creo. ¿De cuál? De cuál es? Norma Álvarez. Norma Álvarez. Saluditos para ellos entonces. Donde quiera que nos estén viendo, pues ahí muchas bendiciones. Para todos. Ni cerca siquiera. Ya más adelante lo voy a saludar y pues ahí vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿No me están tirando hormigas? No, ya dejen las hormigas. Están tirando, están inventando. No, es que Juan ya anda la... anda el trauma. ¿Y Carmelo? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, Carmelo? Por allí, Carmelo, como que no lo veo muy bien. Usted como incómodo, que solo vuelta y vuelta. Ay, que mire, está serio eso. Es que Carmelo está incómodo porque Caro no le corresponde. Es que mire, don Ramón, ¿qué quiere hablar? Ahí está ella para que... Yo sé que Carito ella no le quiere corresponder, pero no es por nada. Usted le ama tirando. Yo sé que... Supongamos. De que vos te gustara Carmelo, como aunque te gustara vos no le pones enfocada porque él tiene cuatro hijas y una mujer que tiene que respetar el tránsito. ¿Qué le pasa a la Olga, pues? Mira la Olga, ve. ¿Y qué le pasó? No estaba mascando algún bocado. Que ya, Olga. No, Ramón. No, que no está embarazada. Esto es consecuencia de embarazo, no. Yo pensé que algún bocado tenía ahí remascando y se le fue. Eso quiere decir. Olga, algún bocado. No, de repente me dio. Sí, así pasa, de repente embarazada uno de repente. Va que sí. Cuando el embarazo comienza, es que ya empiezan los síntomas. Ay, chute, cállate. Decir la verdad, no ser chambroso ni nada por el estilo. Va que sí, Olga. ¿Será que de verdad o será que la infección que tenés te convirtió en? No, que no, dice ella. Que la infección. Qué raro que esa infección era en vómito a ella. No me voy a esperar que no, chapro, yo solo quiero hacerte la infección. Y usted lo va a criar porque Estuardo no apareció, hija. No, ella lo va a criar. En serio que Estuardo no ha aparecido ni siquiera por el trabajo. Es de verdad que por eso mismo ya no quiso casar. Sabiendo el embarazo, no quiso porque ya ella embarazada, ¿cómo no iba a aceptar el casarse? Por eso no me quiero casar. ¿Vos? Porque esta Olga le... Mi vida ha sonado la campanita de del recreo. Se comieron el lunch. Oye, que el volumen no quiere salir al recreo ya porque, no, como ya está bien, ya no hay recreo. Y está bien repleta. Ah, ya. Ande, pues, aquel, ¿no? El lunch. El lunch. La otra cosa está que cuando la Olga fue allá a la escuela. ¿Qué le pasó? No, tenemos que vomitar iba, ¿Y qué le tenés miedo a las hormiguitas? Este cipote así como la ven, miren. Ajá. Le revisan el filo del lomo. ¿Sí? Anda pelado. Las puertas de la escuela así las vuela, ¿ves? Ajá. Entonces trabaja en algo ella, pues. Ahí tiene el dormitorio de pijullo. ¿Esto de aquí no quiere que de puro gusto le salió estos pelos blancos? Ajá. No, ahí sí. Los pijullos le duermen. No, el escape de la moto.
No, no la vieron ni una vez usted cabeza abajo, que era que iba para abajo. Este Juan, ¿cómo es que la Olga va a ir cabeza abajo? Este Juancito. Este Juancito es de los que anda cortando bar. Ay, Juan, hoy no encajaste. Tienes que tener creatividad. Bueno, pues, no es esto que está pasando ahí con Olga, te preocupa porque si sí siente, anda como náuseas ahí. La, el día anterior estaba como que estaba, no, y quién no, decime, te afligí vos. Eso, así como se afligía ahorita, así se hubiese afligido antes de salirse el. No, de la escuela o de la casa. Cuando ella no pensó nada. No pensó eso. Espérate, que bien le va a ir. Ella solo pensó en el Basil, dijo, estas escapaditas. No, Ramón, y ella vio pues cómo se sufre para sacar adelante un hijo, pues entonces ya va a empezar a saber lo que es bueno. Así es, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Solo lo vamos a tener y ya. Ahí le están pegando los bichos en el estómago, más este cuate. No, mira, no está embarazada. Bueno, vamos a buscarle un nombre para la nueva criatura. Quiero que, espérame, primero vamos a aclarar esto, que hable uno por uno, para que nos escuche como cuando entro al mercado, amor, qué papacito, qué bebé, qué corazón, que no sé qué. No, lo que pasa, por vender, como yo cuando saco ahí, saco un dólar y lo llevo aquí, ve. Esta es la clave para que me digan, amor, saco un dólar y lo llevo aquí, ve. Amorita. No, es que van a dar dos, Quedó un hombre vacante porque no le quiero ponerle pomuceno al niño, güey. Lepus Museno. Y ahí tiene nombre vacante, pues. Pero si fuera niño. Fuera bueno, entonces, ¿Y si fuera hembra? Si fuera hembra, que le pusiera. Así. Soledad. Soledad, porque va a ser sola la hija, no la cría sola a ella. No, pues sí, está bien. No, pero, va, está bien, entonces. Epanucemo y Soledad, y vos, René. Epalmucemo. Soledad. Lepamuceno. También, al mismo. ¿Y de Esteban? Porque de niña no dijo. Troles, no, de niña no. Yo, Cleotildo. 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 Está bueno. Caro. Esteban no dijo. Mira, ella como Mónica. Ah, Mónica. Verónica. Yo digo que si es niño, como ella ama al papá de niño que le haya dejado, le va a poner Estuardo. Y si es niña, le va a poner Raquel. Ever, le va a poner. Ajá, Raquel le va a poner si es niña. Eso no va cuando te gustó. ¿Para que no te agradó? ¿Y Diana, cómo dice? A ver. Mentiras que no le va a gustar. Voy a poner Estuardo, digo yo. Ahí. Estuardo, ¿usted? Martín, ¿usted? Martín. ¿Ah? Martín, sí, es varón. Martín. Sí. ¿Y si es Darwin? O Anacleto. Yo no sé, no sé qué decirle, pero. Como no sé cómo hay al gusto de ahí, como le quiera poner. ¿Y Noemí? No, pero nomás podemos darle una idea. Pues. Jack Parra. Pues estoy un poco decepcionada, pero estaría bonito el nombre de Rodolfo. Rodolfo, está bueno. Marre. Bueno, si es varoncito, le podemos. Si es varoncito, se puede llamar Lucrecio. Y si es Lucrecio. Está Lucrecia. O sea, está bien. Olga, ¿qué te parecen esos nombres, Olga? Olga, ¿cómo te parecen los nombres? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Ahorita anda delicada ella. ¿El de Jack? Sí, anda delicada, ¿eh? Yo quería que le pusieras pelusa a una. ¡Pelusa! ¿Qué dice Ramón? Yo quisiera que le pusieras pelusa a uno. Pelusa, ¿no? Pelusa. Pelusa. Pelusa llama al gatito de Stuart. De Stuart. Ah, ponele Soledad. Por eso no va a ser hijo de Stuart, pues. Siembra y siembra. Y Mencho, ¿qué nombre dijo? Petronilo. Meregildo, ¿y qué hija? No, Martín. No, hombre, yo el Anacleto me gusta. Si fuera Anacleta, le dije Anacleta. Anacleta. Anacleta Jerevilla. Ay, bicho, yo quiero ir al baño. Ay, ya vio. Para reventarnos de mí. No. Pero en parásito. No, es que cuando ya empieza uno el. ¡Dale, ya! Se van a mí la gana y la chocamos la rodilla, pues. Constanza. ¿Qué le pasó a la Olga? Constanza, bueno, voy a pedir un trato especial para Olga porque aunque no lo quiera, pues. Yo creo que sí. No, se te va a hacer más grande, hija, aclaración. Se va a llamar la niña. Llegar la Julia. Si es niña, además mentirosita, porque como ella dijo que es una mentira que está embarazada. Que tenga, y si es varón, y si yo estoy embarazada. Cuando lo esté. Y si es varón se va a llamar Rancho.
Rancho es ese varoncito. Sí, pero un rancho. Uh-huh. Qué nombre tan extraño. Sí, es que ya sabes por qué no. Y si ella tiene uno, le vamos a poner el matochero. Yo pensé que. Yo pensé que. Olga. Ahí vas a ir con Carmelo. ¿Tú te quieres decir que va a ser? Me va a ir. No, pero como seguilo y tráetelo para acá. Carmelo ya confesó que está enamorado de vos, que es el verdadero tuyo. Pues sí. Que sabe cómo en un futuro. Carmelito por ahí. Estoy enamorado de otra persona. Sí, es que está enamorado. No, Carmelo, no me quiere corresponder. Juancito, venga para acá. Yo. ¿Por qué te volteó? La Caro está diciendo que todavía está enamorada de vos y vos, Juancito. No, hombre, Juancito. ¿Qué me estaba diciendo Carolina? Ah, sí, la Caro queda embarazada, la vamos a poner Murito. 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 Troll, pongámosle. Troll. Va, pues. Murito. Ustedes saben qué significa. Porque es Murita y entonces es Murito. Sí, ya sé qué significa, porque me voltea a ver con esta carita que le hice. Vaya, vaya. Va. Sí, pero ustedes no voy a corresponder. Porque es que lamentablemente. Amor por su ex. Juan, muchas mujeres lo codician, pero él no le gusta. No, es que el cipote feo, feo no es. Es que digamos que más cuando hace la risa. De que no asusta, más no asusta. ¿Qué más? ¿Quién se va a enamorar? Puro el muñeco de McDonald's. Cualquiera quisiera besar a Juan Lago. Que me chucho, pues. No, yo no. No, el de McDonald's, M&M. Ay, dice mosque ella, mi flor. Dice que ella quisiera besar a Juan, dice. Yo lo vi. Darwin. No, mi amor. No, mi amor, yo le dije que quién va a querer besar a un labio tan feo, dije yo. Vaya. Tampoco, no le dije. Bien, son feos. Pero no. Solo que le gustan a la cara una cosa, pero a nosotros no. Por eso, como ya lo veo bonito. Por lo menos, Juan, dale un besito a la cara, vos. Vaya, no, vaya, no Caro, te va a dar un besito, mira. Caro. Para la chora, para la chora. ¿Cómo es eso que se quiere? Él me dijo de que. Sí, él me dijo de que él es. Vaya, si ella me quiere dar un beso, que se lo dé a Carmelo. Pero si él te gusta, no, Presto mío. Prefiere, ah, sí. ¿Y vos por qué? Pobre mujer de Juan cuando se acompañe le va. ¿Quiere que se lo den a Melo? Soy varón, hijo. No, pero óigame, ¿preferís que te lo den? Sí, me pegaste en el huracán. Juan, ¿pero preferís que se lo den a otro hombre y no a vos? Que lo dé a Carmelo y no. ¿Y si vos tuvieras enamorado a la Caro, preferirías que se lo diera a otro? Ahí sí ya no. Entonces, pues, pero ella quiere tus labios, no los de Carmelo. ¿Se parece? Pero es que como a Carmelo ya lo ha besado, entonces a Juan nunca lo ha besado. Ya, deja de estar. Vaya a pasar el beso, pues. Que ya el quiere. Beso, pues. Vaya, vaya, mira. Mami. Ya puedo. Mami. Pues sí. ¿Qué ha tirado a Gansi uno, pues? Que sea en el cachete, déchelo. ¿Qué, cómo le parece la reacción de Juan? No, yo no entiendo la reacción que Juan tiene, porque como él fue claro y me dijo que la amistad de él me iba a brindar, pero pues él todavía amaba a la ex. Y pues sí. Yo no puedo hacer nada. Juan, ¿por qué rompe corazones? Yo creo que allí, yo creo que la María la, ya la sustituyeron. La verdad, yo ya me conformé. Dos modos, me voy a estar sola. Pues si usted está sola, René se arruinó. ¿Se arruinó entonces? Yo no sé muy bien si René se arruinado o Carmelo. Uno de los dos. Carmelo ya está muerto. Sí, por eso yo ya voy a hacer lo que sea. Dice Juan Carmelo, yo lo Juanca. Es raro que Carmelo a este Juancho, no ah, vos te puede ser un padre ejemplar. Venirse a hacer de no eso. Juan, vos te decís, Carmelo. Silencio, Ramón va a hablar, va a decir unas palabras típicas. No, pero es que vos te decís, Carmelo ya huele a muerto. Como a nuevo, porque es una olor a la camisa. Ah, nuevo, yo dije que ya está muerto. Y que ya... Va que así va, dijo Carmelo. Muerto, va que muerto, así dijo. Olor a muerto. Ajá, así dijo. Así dije. En fin, pues todos tienen que irse haciendo la idea. No, Olga a ser mamá, Noemí a ser abuela, vos a ser soltera y Carmelo a ser pareja de René. Y mientras Juan se queda allí vacante. Es que Juan con René quieren ser pareja. Porque está celoso. Los dos así, ¿ves? Sí. Pero no es como celoso, güey. Bueno, mientras tanto, pues yo me voy a echar un traguito de agua, bueno para la salud y Chilo
Esteban, el pollito. ¿Cuándo va a decir algo? ¿Cuándo le va a decir algo a Laura? Sí. Yo ni creo que este bicho se le haya declarado. Sí, se le declaró. Déjame solito un ratito, pues. Yo solo para ver si se trae. Huecho, huecho. Déjalo solo, no. Mire, no. Queda la Olga. Una hora se quedaron solos y mire. No. Fueron 27 horas con 45 minutos. Ah, tal vez te salió más chambrosa, mire. No, es que sí. Para que vea, cuando yo comencé. Es que a usted le va a pedir permiso. Voy a ver si de lejos platican. Ah, bueno. ¿Y después va a meter usted? Se va a quedar solito Laura y Esteban. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará aquí? No lo sabemos. Si usted quiere saberlo, lo invitamos a que no se pierda el próximo video. Nos vemos en un próximo.